El Guti Gutiérrez. Fuerte, cuidado a Rember allí. Cuidado, cuidado. Centro Salerno. La busca aquí en el costado ahora. La tiene Franches. Aquí está Franches, va con la marca de Pichirro. Qué bien se la robó Pichirro, señor. Y aquí se viene Pichirro ahora. Está JP, está JP, está. El árbitro ya se juega. El gran reto de campeones. Aquí en la losa, García Lazo de la Vega del Porvenir. La salida, señores, ahora de Franches. Para que vaya saliendo Jimmy Roca. Va por ahí Jimmy Roca. La pelota de Rimber Sánchez. Cuidado, quería por ahí. Correa, falta. La primera infracción por parte de Portilla. Señores, ahí tiro libre, tiro libre. Frix Sport, toleado para el éxito. Bueno, hay un niño. ¿Dónde están los padres del niño? Por favor. Vamos. Aquí hay tiro libre frente a la pelota. Paco Salerno. Aquí va Salerno para jugar el tiro libre. Frix Sport. Calambrito, Calambrito, te llama Toto. Salerno. Calambrito, te llama Toto. Balón largo para que vaya Guti. Va a picar Guti. A ver, Guti, señores, va con la marca de Rimber. Guti. Atento, señores, en la primera. Chupito prosigue. Vamos a ver ahora la salida. De Purito por venir, atraviesa de Atilio Muente, levante la cabeza. Va a conectar en el fondo el refugio de la pelota en el área. Con Walter Brusé aparece en escena ahora Jordan Morán. Pichirro para buscar a Estoico Ramos. Aquí va el perro Estoico Ramos ahora para buscar, señores, el aguante. Cuidado de JP, se la gana muy bien en la roca Jimmy. Y aquí se viene ahora para que vaya el Monchi Correa. Franches, qué bien giró Franches. Franches filtró el pase. ¡Yonder está Yonder! La buena salida, señores, el recorte de Chupito Brusé. Tremendo pase que filtró allí Franches para buscar al Búfalo Aparicio. La pelota de Paco Salerno. Va a buscar Franches. Otra vez la respuesta de Brusé. Comenzó atrevido, señores, en ataque, en ofensiva. Buen peso ofensivo del cártel de Villa. Aquí la tiene Carlos El Monchi Correa. Salerno. Cuidado, recuperación de Rimber Sánchez. Para Purito por venir, venía por ahí un jalón por parte del Guti Gutiérrez. La salida de Atilio Muente. Portilla. Arretilla para buscar ahora Estoico. Vamos a ver Estoico. Buena recuperación, señores, ahora de Jimmy Roca. Va Jimmy Roca ahora. Para que lo vaya teniendo Franches. Jimmy Roca. Aquí va Jimmy Roca, cuidado, ahí se equivocó. Se viene ahora, señores. Y aquí está Estoico Ramos, cuidado, va a buscar. A ver este rebate. Venía, señores, le pegaba a Rimber Sánchez allí. El remate fuerte, cruzado. Quería buscar ahí la aparición de JP. Ay, ay, ay. El balón en el fondo, señores. A ver qué dijo el juez. Es lateral. Dio corner el árbitro, no. El lateral, sí. El lateral, señores, que va a ser Jimmy Roca. Para el equipo del cártel de Villa. A Roca para buscar a Aparicio. Pierna arriba, señores. Excesivamente elevada por parte de Muente. Un duelo aparte va a ser Muente con Aparicio. Dura tarea para ambos. Aquí va Franches ahora. Aquí la tiene Magno Salerno para buscar a Aparicio. Aparicio ahora, cuidado, buena. Aparicio ahora para buscar al Monchi Correa. Aquí la tiene Correa. Llega por gracias a Póker Perú. Guantes y artículo de arquero son de Póker Perú. Saludo para tío Claudio. La pelota ahora de Aparicio. Va Yonder, va. Yonder, alta, Yonder. Ay, ay, ay. Cuidado. Cuidado, señores, que tiene espacio Aparicio. Y se va a escapar aquí con la pelota, señores. La pelota ahora para que la vaya a buscar. Aquí va saliendo Chupito Brusé. El balón ahora para que la tenga Portilla. Portilla con Pichirro. Buena presión, a buena presión ejerce el cártel de Villa de estos primeros minutos. Estamos, señores y señores, jugando 4 y más. Ahora vamos a ver. Primer tiempo, 0 para Purito por venir, 0 para el cártel de Villa. Guti, señor. Y aquí está, señores, el libro de Monchi. Está. Ah, bueno, el Monchi. Dudó el Monchi. No sé por qué dudó Correa. No sé por qué dudó Correa. El balón para afuera, el saque de lateral. Bienvenido, buenas noches, Carlito Gutiérrez. Aquí en el golazo, bienvenido, ¿qué tal, Carlitos? ¿Qué tal? ¿Cómo está Renato y mi gente linda del golazo? Qué gran partido, la verdad, en esta noche histórica, iluminando la losa Inca Garcilaso La Vega, más conocida como la losa del porvenir. Gran partido, el chocolate está rodando porque donde rueda la caprichosa, ahí está el golazo. Cuidado, señores, se golpeó la cabeza, por eso Junior Lozano tuvo que parar. Fue un choque fuerte. ¿Quién es el jugador tendido, Renato? Vamos a ver de quién se trata, me parece que es. A ver, vamos a ver.
Está Jimmy Roca, está Guti, están de pie. Caqueo también. Me parece que Franches. Carlito, sí. Bueno, Renato, estamos viendo entonces tirado en el campo de juego Franches. Sí, Franches. Ya se Franches, está moviendo. Sí. No, me parece que el Franches, ¿no? Sí, Franches. Ya se movió. Lo importante siempre cuando en este tipo de jugadas, cuando el jugador se mueve, es porque ya de una u otra manera está reaccionando. Ha reaccionado Franches para la tranquilidad de su familia. Ya ha vuelto a ingresar, se está moviendo la cabeza. Se siente un poco, al parecer, mareado. Conversa con sus compañeros. Renato, se va a renovar el juego, ¿eh? Se va a renovar el juego, Renato. Correcto, señores y señores. En seis ya de esta primera parte, aquí en La Loza, Garcilaso de la Vega del Porvenir. Cero para Purito Porvenir. Cero para el Cártel de Villa. Marcador que llega gracias a Rayo Sport. Cotiza con los mejores. Aquí ya, balón bote a tierra de Lozano. Del árbitro Lozano para que vaya saliendo. Caqueo ahora con el Guti Gutiérrez. Cuidado, le rebotaba, señores, en la cabeza a River Sánchez. JP para presionar a Jimmy Roca. Y este también va a ser un duelo aparte entre el hábil delantero de buen momento, JP, rebasa el número 9. Y ahora vamos a ver titular indiscutible en Purito Porvenir. Aquí vamos a ver el Guti Gutiérrez ahora. Quedó corto, recupera en el centro del campo Pichirro Monán. La pelota para el número 40, el número 40 es Rimber. Sánchez ahora para Portilla Balbán y va. Por Ratilla, descarga la banda izquierda, señor, con perfil cambiado hasta Pichirro Monán. La marca rápidamente encima. La experiencia, ¿ah?, del número 10, Luis Alerno. El balón al saque de lateral. Sí, saque de lateral, freno sin Braque Torre. Vamos a ver. Va el juego de manos ahora con Pichirro Monán. Aquí la tiene Morán. Morán se fue hacia el ataque. ¡Muente! Se fue al ataque, señores. El experimentado Muente le pegó de la bomba. El balón desviado, señores. Saque de arco San Sebastián Faigor. Qué bien se ha acomodado Muente, ¿no? Este es jugador profesional que pasó su fútbol por varios equipos, entre ellos San Marcos. Se ha acomodado muy bien al fubito de barrio. Ya es campeón también en la pista, y ahora en este segundo año con el Mundialito de Porvenir, si no es tercero, siendo titular, Renato. Correcto, señores, va el centro de Borretilla. Qué buena jugada individual en el fondo había realizado Rimber Sánchez. No fue bueno, no fue preciso en esta portilla. El Guti Gutiérrez va a la marca Pichirro. Cuidado, Caqueo lo va a presionar JP. El balón ahora para Franche. Vamos a ver. Haga magia, Franche. Sale Erno. Se la robó limpia Rimber para mí. Correcto el árbitro. Corre, va a luchar. Le va quedando a Pichirro Moná. Y ya recuperó Franche. Aquí se viene, señor, con el balón Franche. Aquí está Alexandro Magno. Franche para dársela de taco. La calidad de Franche. Ahora para sostener la pelota el Guti Gutiérrez. De nuevo Franche. Sale Erno. Se juntan los que saben en el centro para generar. Va el balón a la banda izquierda. El Guti Gutiérrez para que vaya a correr Franche. No. No fue preciso Guti. Muente se le va a entregar ahora en el fondo para que vaya saliendo Chupito Brusegue. Aquí va Chupito Brusegue. El balón de Rimber Sánchez. Va Rimber. La pelota para que la vaya manejando. Estoy con Ramos. Cae a Pichirro. Falta. Falta del Monchi Correa. Señoras y señores, en 8 y más, 0 para Purito Porvenir, 0 para el Cártel de Villa. Así es, estimado Renato Casana. Hay que saludar a la marca deportiva Radio Sport, quien está haciendo presencia aquí en La Loza del Porvenir con un banner en el lado del arco norte, aquí de La Loza, Inca Garcilaso de la Vega, en el distrito de La Victoria, y también a San Sebastián. San Sebastián presente entonces aquí en La Loza del Porvenir. Aquí el Guti Gutiérrez para ganarse la Rimber, falta. Ya saben, a que este sábado 12 nos vamos al fútbol de 7 de Canta Callao con la Copa Familia Montoro en Puelo. ¿Ah? Se viene un tremendo campeonato, ¿eh? Categoría Master 40, 50, 60. Aquí va sacando Paco Salerno el balón ahora para que vaya Xionder Aparicio. De Aparicio va en el centro Salerno. La busca aquí en el costado ahora, la tiene Franches. Aquí está Franche, va con la marca de Pichirro. Qué bien se la robó Pichirro, señor. Y aquí se viene Pichirro ahora. Está JP, está JP, está. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Grafícame esta jugada, por favor, Carrito Gutiérrez. Bueno, para mí es muy sencillo, ¿no? Se quedó estoico. Me parece que no lee bien la jugada ahí de JP. Quien amagó, sacó el pase y solo el perro estoico se pierde la oportunidad para mí de abrir el marcador. 0-0 va el partido, Renato. Qué bien le cae el porvenir a Xionder Aparicio, ¿eh? Y eso lo quería decir desde que campeonó en el 2023 el Cártel de Villa, ¿ah? ¿Eh?
un jugador potente, un jugador que sabe aguantar, no es muy corpulento, pero la verdad que la potencia que tiene Yonder Aparicio, le va a poner las cosas muy complicadas a Atilio Muente, que como ya habían anunciado fue el mejor jugador del último mundialito por venir, ¿no? Que se batió a duelo con muchos delanteros buenos y salió vencedor en casi todas las batallas en el último mundialito por venir, pero en esta va a tener una tarea difícil con Yonder. Cuidado, Salerno, querida, por allí. Va, señores, por Retilla. Se escapa la velocidad de Estoico Ramos. Cuidado, Estoico. El cierre, señores, el balón al saque de lateral que le pertenece ahora al cartel de Villa. Laterales, señores, amortiguadores García. La va sacando el Monchi Correa. Jimmy Roca. El balón ahora al el Guti Gutiérrez. Va el Guti Gutiérrez. Ay, cuidado, ahí no. A dividir el Monchi Correa. Ya la va teniendo Aparicio. Lo sacó a Muente. Aquí va Rimber para lucharse. La ganó el Monchi Correa. La planchita, me parece, de Rimber. Balón detenido para el cartel de Villa. Aquí vamos a ver ahora el tiro libre, señores. Para el equipo del cartel de Villa, frente a la pelota, tiro libre, Frixa Esporre, Toledo por el éxito, la va a jugar Salerno, ahora para buscar a Aparicio, Yonder ahora con la pelota, va, aquí la tiene, Correa, Valmonchi va, Correa, el centro pasado, está, ay, 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 la definió de primera Salerno, arriba. Está llegando y está llegando, está anunciando peligro el cártel de Villa, seguimos 0-0. Ambos equipos, Renato, para mí están teniendo oportunidades de gol. Lo bueno es que, por ejemplo, el cártel se repliega bien, ahí Yonder Aparicio lo saca de su zona de confort, ahí Atilio Muente, y es por eso que la rapidez le está costando un poquito a Alex San Marcos poder controlar a ese aguerrido el jugador, ya campeón, por supuesto, con el cártel de Villa, Renato. Aquí vamos a ver, Salerno ahora quería, ganó Portilla. Rimber Sánchez. Pichirro Morán. Aquí está Pichirro Morán con la pelota. Ahí balón para que la vaya teniendo. Aquí va Portilla, Estoico Ramos. Pichirro Morán. La pelota ahora para que la vaya a buscar Muente. Chupito Brusek. La salida ahora, señoras y señores, cuidado, no pudo el Monchi Correa, de Portilla para Rimber en el círculo central, el balón en el fondo para que salga, Pichirro Portilla, ya lo vio, señores, Estoico, sí, ya lo vio y el pase va para Estoico, aquí lo va manejando Estoico Ramos, el centro pasado, oh, sacó de cabeza Roca y se viene ahora, cuidado, se viene Jimmy Roca, la recuperación y aquí está el Paco Salerno, Salerno para Correa, Correa, Carlos Correa, va el Monchi, Correa, Jimmy Roca. La salida ahora con Gutiérrez, este es Guti. Aquí va el Guti, Gutiérrez se viene hacia adelante. El esférico para Frances Magno. Salerno se liberó, ya pasó a territorio rival. Salerno con Frances, está trepando la banda derecha. Aquí aparece Guti. Guti de nuevo para Frances. En el otro costado está Correa con perfil cambiado. Carlos El Monchi Correa, Guti. Va a la marca Estoico. Frances, va con la pelota Magno. Aquí está Frances, cuidado que lo va a presionar Estoico. Cuidado, qué buen pase metió Salerno. Está Yonder. El cierre oportuno de Muente. Cuidado, está el centro ahora. Pasando de Frances. Ay, ay, ay. Pero qué pase metió Salerno. La calidad, la magia que tiene en esa derecha Salerno para buscar a Aparicio. ¿Qué tanto tiene que ver Guti en la conformación de este equipo corto, el cártel de Villa? Y juega fútbol. Toca. Es inteligente Guti, por ejemplo, traerlo a Salerno. Jugar ahí con Franchi, que es ese jugador que la tiene, que la pisa, que da la pausa. Qué importante también, por ejemplo, es para que pueda este cártel de Villa seguir con un Yonder Aparicio. Bien el cártel de Villa, Renato, para mí, porque con un equipo corto le está haciendo la pelea a un gran equipo como ese equipo de Purito Porvenir. Jugadores de Villa El Salvador, ojo, Salerno, Franchi, Yonder, ¿no? A ver, vamos a ver, cuidado, se iba Rebasa, querido, por ahí. Con Roca se enoja el ecuatoriano Jimmy Roca allí con su compañero porque le dejaron sacar con facilidad el tiro libre a Purito por venir. Aquí va a sacar desde el fondo a Tiro Puente. Señores, ahí la de tiro libre, freno, siembra que Torres. El balón ahora de Jordan Pichirro Morán. Portilla, va Bani. Cuidado, quería el Bani Portilla. La saca Muente de cabeza. Correa ahora, señores, quería buscar responder nuevamente. Llega Rimber Sánchez, retroceso. Se tira bien, señores, Correa. Y va a llegar, señores, al auxilio. Aparece y le cobran la malta. Le cobran la falta, señor, iba sacando Portilla. Estoico Ramos. Aquí va, pasó Estoico con el autopase. Dejó a Aparicio, se viene Estoico. A ver, va a enfrentar ahora a Guti. Estoico en el fondo Muente. Todo Purito por venir en campo rival, excepto Brusek.
Portilla retorna a su campo. Vamos a ver ahora el balón para que lo vaya a buscar Walter Busegue. Y no se olviden que sábado 19 y sábado 26 estamos con la Copa de la Familia en el Complejo Deportivo Valca, en Puente Piedra. Y estamos también domingo 27 de octubre con la Copa Refrigeración Rúa, a tercera edición. No saben, no se lo pueden perder. Aquí la salida, señores, vamos a ver. Barribasa, cuidado, Jimmy Roca, buena. Pelota. Pelota. Para mí también, si hablabas. Si hablamos de la conformación del cartel de Villa, Carlito, yo creo que también una buena elección acertada de Guti de tener como pareja de marca al ecuatoriano Jimmy Roca, un jugador que se lesionó, que tuvo buen tiempo fuera, pero es un jugador que de identidad, de ADN de porvenir, un jugador guerrero, aguerrido, que se tira de cara si es posible, un jugador que va a luchar todas, que va a ir a pelear todas como en esta, ¿no? Y para mí también otra acertada elección del Guti Gutiérrez. Es un jugador, Renato, que es identificado en fútbol, correcto, correcto, no juega más fútbol, pero se ha acomodado también bien en el fulbito de barrio, en el juego corto. ¡Cuidado, Mauricio! ¡Ay, ay, ay! Ya ingresó Maverick Mauricio, salió Muente, ojo. Bueno, Renato, yo no lo sacaría a Muente, pero no, bueno. No, nunca, mal cambio para mí. Bueno. Renato, otro jugador que me parece que le está faltando por esto por venir, es Edu Manco. Correcto, Edu no lo han presentado. Sí, no lo han presentado. Bicampeón del Mundialito por venir, Es cierto. Jugó en los dos equipos, Edu Manco está tentado por dos equipos, Renato. Por correcto. Dos equipos. Por ay, dos ay, equipos del Fulvito de Barrio. Y uno de ellos es Sebastián. Sí. Hay que decirlo. Un jugador que se acomoda también bastante, al Fulvito de Barrio. Sí. Ingresó Maverick Mauricio, salió Muente. Bicampeón, Renato. Correcto, justamente con los dos equipos que están es correcto, por el es correcto. Día de hoy. Aquí sí. La salida de Caqueo, el balón largo arriba. Va a buscar a Paricio. Y ahora tiene la marca de Maverick. El balón de Porretilla. Porretilla arriba, saco de cabeza Roca. Correcto partido defensivo de Jimmy Roca. La va teniendo, señores, Correa. Cuidado la falta de Pichirro, sí. La infracción de Pichirro en contra del Monchi Correa. El balón detenido, señores, ahora. Renato. Daniela, están viendo Renato, lo que también tengo que decirte es que el cuadro Pulito por venir ha jalado un gran arquero como es Martín Vega. Así que, Chupito, es cierto, fue el campeón con el equipo de Pulito por venir, pero no puede pestañear porque en cualquier momento entra por ahí Martín Vega y se puede adueñar el arco. Aquí la salida de Maverick ahora con Portilla. Portilla, Pichirro Moraña. La pelota para acá. También ingresó ya Yair Sánchez, En el terreno de juego ya el chato Yair Sánchez. La pelota para que la vaya a tener, señores. Yair Sánchez, Maverick. La pelota ahora, vamos a ver, cuidado. Salió Stoico Ramos. Ingresó Yair Sánchez que tiene la pelota. Aquí está Yair Sánchez, va a buscar, señores, a Pichirro. Sacó de cabeza. Paco Salerno la va a ir a buscar, Pichirro, Guti. Guti con todo, no quiere problemas. El capitán del equipo, el Guti Gutiérrez. El balón se va para afuera, señores, ahí lateral. Tírenle de Frix Sport, aliado para el éxito. Bueno, hay que decir, ¿no?, que este reto ha sido un éxito, Renato. Ha sido un éxito, la gente ha acudido masivamente, ¿no? Y creo que se está yendo contenta porque se está viendo el fútbol. Aquí vamos a ver un buen partido hasta el momento. Carlito Gutiérrez, estamos en 18 ya. Se va a terminar la primera parte, se juega 20-20, ojo. Aquí el balón para River Sánchez. Va el Cholito Rimber para salir con la pelota. Lo espera ahí Correa para ir a presionar. Pichirro Morañe. Va teniendo Pichirro, Rimber, Pichirro. Largo para que vaya JP. Le ha ganado casi todo Roca a JP. El balón de Franche, Guti. El Guti Gutiérrez. Fuerte, cuidado Rimber allí. Cuidado, cuidado, cuidado Rimber con Guti. No, le entra muy fuerte. Me parece que para mí es necesario y es lo último de Rimber para sí, mí, ¿no? A sí. La espalda de Guti, ¿no? Claro, le entra muy fuerte, ¿no? Le entra muy fuerte, por eso que Guti se queja, quiere reaccionar, pero bien que arriba ahí, ¿no? Sí, para apaciguar las cosas. Para apaciguar. Aquí la salida de Caqueo, señores. No hay tiempo para más, señores y señores. Cumplimos los 20 ya, sí. Bueno, 19:30, ¿no? Se quedó 19:30. No hay tiempo para más, señores y señores. Es el final del primer tiempo. Aquí en la losa, Inca Garcilaso de la Vega. De El Porvenir, la victoria. Ha culminado el primer tiempo. 0 para Purito Porvenir. 0 para el cártel de Villa. Primer tiempo que llegó gracias a Rey Sport. Cotiza con los mejores. En cualquier momento se le debía de dar a unos minutos, Renato. Rooney. Me gusta este jugador. También está Rubén Cano.
también está ahí este Alvarado, Coronado, ¿ah? Coronado, Marlon Carnero, sí. Marlon Carnero también. Jugador habilidoso. Va al cártel de Vía. Aquí se ha iniciado segundo tiempo en marcha. Partido que llega gracias a Frix Sport, tu aliado para el éxito. 0 para Purito Porvenir, 0 para el cártel de Villa. Cuidado con el remate. Cuidado que este señor está en un gran momento y hay que resaltarlo, este Carlito Gutiérrez. Oscar de Panquita Ramírez, ¿ah? Creo que es el mejor momento de Panquita Ramírez de su aparición en el Fulite Barri y también en el Futsal Pro. Ha recuperado su nivel, Renato, porque sí, cuando estaba en su mejor nivel se fue al Panta. Correcto. Apareció, señores, un centro de Yair Sánchez. Se durmió toda la defensa del cártel de Villa. Y en el área de goleador siempre aparece él. Aparece Luis Ramos, sí. Estoico para todos. Aparece Estoico Ramos para marcar el primero. Uno para Purito Porvenir. Cero para el cártel de Villa. Gol. Rey Sport cotiza con los mejores. Estoico, para mí, en ese partido... No estaba jugando bien. Pero eso es lo bueno que tiene el perro. El jugador que hace goles de chalaca. El jugador que hace goles de volea. El jugador que siempre, por la experiencia que tiene, siempre está presente en el marcador o en las jugadas importantes. Gana 1-0 el cuadro rayado, Renato. Aquí ya está ganando Purito Porvenir, señores. En el primer minuto del segundo tiempo, sí. Lo madrugó el Purito Porvenir, que no había tenido un buen primer tiempo. Y apareció Estoico Ramos, que no había aparecido tampoco en los primeros 20. Sobre todo me gustó la astucia de Yair Sánchez para sacar ese córner. Aquí lo iba a buscar Ramos. Yair Sánchez, Maverick, Sánchez. Ahora el Panquita Ramírez, Yair Sánchez se juntan, señores, allí. Los atrevidos, cuidado, Salerno le dejaba un cariño a Panquita. Rimber Sánchez, va Sánchez, va. Ahora la pelota para que vaya Ramos, va la marca Gutiérrez. Buena, aquí va Rimber con toda la barrida, señores. Allí de Correa, el lateral, señores, lateral San Sebastián Five Wars, importación y comercialización de productos pirotécnicos a nivel nacional. Aquí la tiene ahora Yair Sánchez, uno, señores, para Purito Porvenir, gol de Ramos, cero para el cártel de Villa. Sánchez llega Morales a la Asociación de Agricultores del Valle del Perú, Puente Nuevo, gracias Javier Cinema Catone. Cuidado, a ver qué pasó por aquí, la pelota se había ido, dice el juez Lozano. Ahí saque de costado, señores, que le pertenece al equipo blanquiazul. Renato, da la bienvenida a la empresa FH Import, quien se encarga de todo lo que son llantas y aros de magnesio. Un saludo para el gran Chuspi. Correcto, FH Import, bienvenido a la familia del golazo BMT. Aquí vamos a ver ahora, vaya a ir Sánchez, Estoico, Panquita, a ver, Ramírez para Sánchez, y aquí en el rincón, a ver, va al centro, oh, ahí llega, señores, en el borde del área, Salerno para sacar, quería Yonder, retrocedió bastante Yonder, Roca. Ha saliendo Roca ahora para que la vaya teniendo Salerno. Uno para Purito Porvenir, cero para el cártel de Villa, señores, en tres minutos de este segundo tiempo. Ay, se equivocaron, señores, y ahora se invirtieron los papeles. Ahora presión alta del Purito Porvenir en este inicio del segundo tiempo. Se ha desconcentrado el cártel de Villa. Le ha afectado mucho Renato el gol y no se está recuperando. Gol psicológico, ¿no? Es correcto. Claro, sí, sí. Claro, empezando prácticamente claro, el segundo tiempo, te vacunan, sí, te pones nervioso, no sabes qué hacer. Y bueno, es un mal momento que está ahorita pasando cártel de Villa. Aquí vamos a ver ahí lateral. Lateral amortiguador García. Saco Salerno. Le damos para afuera ahora el lateral que llega gracias a Poker Perú. Guantes y artículos de arquero son de Poker Perú. Maverick. Panquita. Cuidado, Franches lucha. Va a ganar Rimber. Sánchez. Rimber, cuidado. Falta para mí para tarjeta. Sí. Para mí para tarjeta. Correcto, Junior Lozano. Para mí para tarjeta. Cortó un ataque prometedor y sobre todo también por la abrupta caída de Jimmy Roca, que ya se iba al ataque. La primera amarilla de este reto de campeones es para Rimber Sánchez de Purito Porvenir. Sí, yo creo que Rimber Sánchez está jugando gratis, Renato, ¿eh? Porque en la anterior jugada con Guti, para mí fuera María. Sí, sí, sí. Y en esta ya hubiera sido la roja. Es mi apreciación. Y entiendo que los árbitros a veces, de una u otra manera, tratan de manejar el partido. Pero mira, está ahí tirado en el piso de la Roca, que ya se recupera Renato. Sí, cayó. ¿Qué? Claro que sí. Renato, lo tiene ahí a Rooney. Ahí está. Cancha, sí, va a entrar Rooney. Ahora vamos a ver qué es lo que hace Rooney. Yo le he pedido a Renato
Le he pedido, vamos a ver. Cambio ofensivo, ojo, ¿eh? Porque sale un defensa, ingresa Rooney, que es un polifuncional ofensivo, ¿no? Claro, bueno, para mí yo creo que al menos tácticamente es un buen cambio, porque lo estás perdiendo, Renato. Sí, hay que ir a buscarlo, ¿no? Aquí el Valente Guti, abre para Caqueo. La salida del Eric Caqueo ahora con el esférico del balón. En primer cuarto de cancha, Caqueo, rebota Franches. Caqueo jugó largo arriba, de cabeza se eleva River Sánchez. La pelota lateral, primera variante, ya está en el campo de juego el Colorado Rooney. Aquí ahora Guti para sacar con todo. Franche vaya a buscar el Celavida por ahí adelante. Aparicio sacó de cabeza Maverick. El balón ahora para que vaya Rimber. Con todo Rimber, el pelotazo al vacío. Sale el de Caqueo para adueñarse de la pelota. Ahora Jimmy Roca. Vamos a ir, golazo, me metí ganó gracias a la pollería Retover Bill Chicken. Cuidado, Rimber. Ay, 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 cuidado ahí. La salida de Francesa, que de arco gana purito por venir 1-0, señores, en casi 6 de este segundo tiempo. Esto es lo bueno que tiene Rimber Sánchez, ¿no? Tiene harta marca, mira, ahí lo vemos, por ejemplo, que trata de salir el equipo de Cartel de Villa y ya está marcando, asfixiando, se tira, incomoda. Se va Rooney. Va a ganar Rooney, se viene ahora Correa, ay, no rebotó bien el Monchi. Saca Maverick, ojo que lo agarraron mal parado a la purito por venir, ¿eh? Aquí vamos a ver, ahora va a buscar Correa. Puso el cuerpo allí Maverick para quedarse con el balón. Walter Chupito Brusek gana purito por venir 1-0, señores. En 6 y más, con gol de Stoico Ramos. Jair Sánchez para girar. Jair Sánchez ahora con Rimber. Se juntaron los Sánchez de Jair para Rimber. La perdió Rimber, pero recupera rápido. Y aquí el balón recogió el rebote. Y el Guti Gutiérrez, Paquito Salerno. Salerno, aquí va Yonder ahora. Yonder el autopase. Yonder se va a hacer el espacio. Yonder ahora sigue Yonder. Cuidado, Yonder va a pasar. Yonder. Ay, ay, ay. Se juega la vida Yonder. Fue un buen recurso porque no encontraba con quién descargar. La pelota finalmente termina, culmina en las manos del portero Martín Vega, que ya está en el campo de juego. Sí, rápido, con mucha quimba, con mucha velocidad. Yonder Aparicio jala bien allá también por derecha Rune y es por eso que le tiene la opción el jugador de Villa Salvador para poder ahí tentar el gol. Cerró bien Martín Vega, Renato, que le acaban de dar una opción, ¿eh? Está probando por esto para venir su equipo, Renato. Aquí la salida de Franches. Correa. La pelota de Franches. El balón arriba, va a buscar Guti, cuidado. Ay, 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 sacó Bordilla. La pelota ahora, señores, para que vaya a tener la Franches. El balón es la salida ahora de Rooney. Confórmame con respecto, Carlos, que quería añadirte algo, un dato sí, que no es nada, no es menor, con respecto a los jugadores que fueron presentados, ni Pali Sarabia, ni Chocolán Murillo, ni Miguel Roque han sido considerados en el banco de suplentes. No, sí, bueno, no puede, vamos a ver los motivos, ¿no? Los chamacos. Es cierto. Vamos a ver los motivos, ¿no? Señores, aquí vamos a ver disfrutando todavía Panquita, de esta fiesta que nos acaba. Estoy coquería por allí, el balón para afuera. Los tres no fueron considerados, ¿no? Ya vamos a ir a averiguar los motivos, ¿no? Sí, 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 Renato, vamos a ver. Estaban firmando los jugadores, Renato, ¿no? Al momento de ingresar y ser presentados, estaban firmando, ¿no? Hay algunos, por supuesto, que firmaban bien, ¿no? Y hay otros que déjame decirte que por ahí, ¿no? Como que... Lo dejo ahí picando, Renato, lo dejo ahí picando. Vamos a ver, debuta en el partido Martín Sarnote Guipurri. Salió Rimber Sánchez, le dan oxígeno al todoterreno Rimber. Desde el fondo el saque de meta, señores. Saque de meta, cevichería mi barrunto. El balón arriba, Caqueo. Panquita para un costado, no quiere problemas. Rooney para jugar de manos, ahora vamos a ver, cuidado. Pedía falta, el árbitro dice que no. Finalmente se la lleva Stoico Ramos. Ahí, no, finalmente se le llevó Guti. Vega para jugar largo arriba. A ver, va a ganar, señores, la espalda. Stoico ya le ganó, señores, a Rooney. Vamos a ver, pone el cuerpo Rooney. Qué fuerte, señores, ahí. La falta allí por parte. Buena recuperación, buen retroceso de Rooney haciendo tarea defensiva. El balón ahora para el equipo de Villa El Salvador. A través de Aldair Caqueo gana. 1-0 gana. Ahorita por venir. Ya ingresó también Rubén Cano, el experimentado delantero, Carlito Gutiérrez. Bien, bien Rubén Cano ahí, por ejemplo, en ganar la falta, ¿no? Levanta las manos, ¿no? De ahí la baja, indicándole pues que Purri lo está agarrando, ¿no? Es una falta que la verdad que es muy, muy raro que Junior la cobre, ¿no? Y ahora la pita, ¿no? Vamos a ver el tiro libre, atención. Tiro libre, Rayo Sport.
frente a la pelota, Magno, va Frances. Dos en la barrera, puso Vega, Frances, el balón, el rebota Pichirro. Frances para reiniciar de cero con Aldair Caqueo. Guti, Gutiérrez, firme, bien parado estoico, Guti ahora, descarga con Salerno. Salerno para buscar a Aparicio, Aparicio la picaba, saca yo, allí, Maverick no quiere problemas. El Guti Gutiérrez. Aquí va Guti ahora con la pelota. Yonder Aparicio, ¿dónde está Yonder ahora? Por el ingreso de Rubén Cano, tiene que retroceder Yonder, salir del área. El balón de Rooney. Pasaba de largo Panquita, Rooney. La reclama Guti, el balón para Frances. Frances largo, a ver ahora, buena anticipación de Purri. Aquí la va a ir a buscar el flaco Maverick. Maverick para luchar. Le va quedando a Panquita. Le quería pegar de larga distancia. Recuperaba Yonder. Sale Caqueo ahora rápidamente. 1-0, señores. Gana el equipo del Cartel de Villa en más de 10 ya de este segundo tiempo. El balón ahora para que vaya Frances. Caqueo. Ya va en contra del tiempo también. El equipo de Villa El Salvador no pudo. Yonder. Laterales, señores. Sí. Lateral Gabriel Isaac de Juan José Riojas. Bueno, agradecer a casi las más de 2.800 personas que están conectadas al golazo, Renato, ¿no? ¿No? Que están ahí escribiendo, saludando, ¿no? Muchas gracias, la verdad. Muchas gracias para todas las personas que están ahí. Aquí largo arriba, Portilla. Estoy con Ramos. Pasaba de largo Yonder. Aquí la deja de taco para que vaya Pichirro. Ahora el servicio largo para Estillito. La venía sacando, señores, por ahí, ¿eh? El Guti Gutiérrez, ahora vamos a ver, atención, a ver quién se muestra. Va con la pelota ahora para que la vaya manejando. Aquí está Arretilla, Vega. Somos el golazo BMT. Llegando gracias a Petrolín Grugge, de Luchito Mendoza, de Chorrillos. La salida ahora de Purri, Sarnote y largo arriba, de cabeza Rooney. Cano ahora descargó para Rooney. A ver si lo ven el otro costado, a Frances. Ah, bueno, aquí la perdió esta JP. Le ha perdido, señores, ahí ingenuamente Rooney. Y se viene Frances. Lo toma Maverick. Para tarjeta, sí, correcto el árbitro. Segundo amonestado en purito por venir. Esta vez Maverick Mauricio. La pelota ahora para que lo vaya teniendo. Guti arriba, Guti va. Aquí está Guti. Sigue Guti, gana 1-0 purito por venir. Llegando gracias a Frix Sport. Tu aliado para el éxito. El balón de Guti ahora para que le tenga Rooney. Aquí está Rooney con el esférico. Va el Colorado Rooney. Cuidado, va la marca JP, ahí a Rooney. Guti. Ahora para que le vaya teniendo Salerno. Salerno con Magno, Frances. Aquí la tiene Frances. Frances la pinza, va con la marca de Estoico Ramos. El balón del Paco Salerno. Ahí en el fondo, ahora para que la vaya teniendo Frances. Uno para Purito por venir, cero para el Cártel de Villa. Renato, sería interesantísimo verlo jugar a Carnero, ¿ah? ¿No? En el cuadro del Cártel de Villa. Se prepara, se viene. Se viene, sí, ¿no? Sí. Se viene, ahí está, ¿ves? Se viene. Y en Purito por venir, ¿quién podría ingresar, Renato, de los que faltan? Ya jugaron todos, ¿eh? Todos los que están, excepto Diego Benítez. Diego Benítez, la cuchara Benítez, que la verdad que jugó muy bien el año pasado para alzar la copa de la pista. Sí, fue fundamental en la pista. Es cierto. ¡Chonde, Fronche! Buena, Jorri. Y agárrense. Jorri, JP. Ay, JP. Cuidado, Estoico, si la saca para Purri. El cierre de Guti. Guti para ganarle, Estoico. La va a tener, la va a proteger, la va a cuidar. Cuidado, falta de Estoico, señores. El tiro libre que le pertenece al Cártel Villa. La salida, señores, ahora. Rooney, va a girar Rooney con la marca de Portilla. Falta de Portilla, tiro libre para el Cártel de Villa. Sí, no encuentra el espacio, ¿no? Ahí Rooney siempre está marcado. Creo que el cuadro de Purito por venir está ganando bien el partido. Marca, está concentrado. Creo que de una u otra manera se han hecho los cambios precisos hasta el momento. Sale Estoico y se le da paso a Diego Benítez. Justo el que faltaba. Aquí vamos a ver ahora Salerno debut en el partido para Diego Benítez. Jimmy Roca reingresó ya. Se paró la variante de Carnero, ¿eh? Aquí vamos a ver Roca. Ay, rebotaba Purri. El balón, señores, al tiro de esquina, señores, hay córner. Era Morretti, Guadori García. El balón de ahora desde el rincón, vamos a ver. Le va a pegar Salerno, atención, Salerno espera en el área, Roca espera en el área, Guti, Frances, uno para Purito por venir, cero para Cártel de Villa, marcador que llega gracias a W de respuesta de Chato Willy Flores Lucas, la pelota de Guti, Salerno,
Va Paco Salerno. Salerno, Cano en el área. Salerno. Desvío en el camino cuando le pegaba a Salerno el balón en la red, pero por fuera. Hay córner. Salerno está a París y Yonder. Ay, ay, ay. No llegó Cano. El balón va a quedar dormido en los brazos de Martín Vega. Dos oportunidades del cártel de Villa, ¿no? Ahí con Rubén Cano, que se la bajó bien a Salerno. Y después de tiro de esquina apareció el Búfalo. Y casi, casi sorprende al equipo a la victoria. Arriba, señores. Pichirro va. Corre. Falta de Franches, ¿sí? Falta de Franches, señores. Hay tiro libre. Rectificación de Cahuita Santo Guarani. Frente a la pelota ahora, Pichirro. Vamos a ver quién se muestra por ahí, Pichirro, para jugar. Ahora sí, debut en el partido de Marlon Carnero. Sale Luis Salerno en el cartel de Villa. Bueno, bueno, el Chato Paco, un extraordinario jugador, ¿no? Pero lo veo cansado. Y creo que Pablo Carnero tiene su oportunidad para demostrar que podría aportar este año en el equipo de Villa Salvador. La pelota va JP, cuidado, se la va a ganar Roca. Una vez más, y Yonder ahora, cuidado, Cano. La aguantó bien Cano, Marlon está. Ay, ay, ay. Qué cierre providencial, oportuno, del flaco Maverick para que no pueda acomodarse Marlon Franches. Sacaba Pichirro, va a buscar a Paricio. Cuidado, lo movía Portilla. Ay, ay, ay. Vamos a ver, va el lateral centro. ¡Oh! Se pasaron todos, no va a llegar Guti. Se enoja Guti, señores, ahí lateral en salida para Purito Porvenir, que gana 1-0. Es el momento, Renato, donde se ve que los jugadores dejan todo. Sí, ¿no? Sí. Dejan la piel y se juega al límite. Aquí, señores, en casi 14 de este segundo tiempo. Uno para Purito Porvenir, gol solitario de Stoico. Benítez, Purri y Sarnote aquí para Morán. Ah, Benítez se equivocó, Pichirro. Balón al saque de banda, se la reclamaba Maverick. Y balón al saque de lateral, Franches. A ver quién se muestra. Lateral importación es autolón de Rafa Lunga. La salida de Franches. En el fondo, Caqueo. Caqueo para que lo vaya teniendo Guti. Guti para Franches. Franches. Carnero. Va Marlon, va. Carnero, a ver ahora. Carnero, que es pícaro. Carnero, señores, se va a escapar. ¡Carnero! Muy bien, señores. Toda la experiencia deportiva chocó contra la pared. Que Carnero, saque de arco para Purito por venir. Le tiró todo el camión ahí por tía, demostrando la experiencia. Pero esto es lo que tiene Carnero, ¿no? Es muy atrevido. Y yo creo que puede aportar para el cártel. Aquí vamos a ver, señores, ahora Yonder. Qué bien salió Yonder, se escapó de Benítez. Pasó Yonder, señores, y tiene que ser tarjeta para Benítez, sí. Tercera amarilla para Purito por venir. Amarilla para Benítez. Va a jugar, señores, ahora Guti. Cuidado que hay cambio, sí. Todavía, no, todavía. Vamos a ver, se va a retirar Benítez. Reingresa Rimber. La pelota ahora para que vaya el Guti Gutiérrez con la marca de Maverick. Pasó Guti, falta de Maverick, al límite el flaco Maverick. Que ya tiene cartulina amarilla, tiro libre para el cartel de Villa, tiro libre, Roy Esporre. Sí, ahí jugando al filo casi de la roja. Entra Stoico. Sí, salió JP, sí. JP, ¿no? JP, otro cambio. Salió Jean-Pierre entonces, para que ingrese Stoico, reingresa Stoico. 1-0 gana el equipo del cártel de Villa. Purito por venir, perdón. Aquí va Caqueo, el balón ahora de Guti, gana, señores, Purito por venir, gol de Stoico. Pichirro, va a la marca de Franches, Guti. Vamos a ver ahora, señores, qué iría por ahí. Ay, ay, ay. La pelota, señores, se fue para afuera. Vamos a ver. El esférico para que la vaya a buscar Caqueo. Se termina, Carlito Gutiérrez, este partido. Cuidado, Caqueo. Ay, 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 Yonder no pudo. Rimbe para que vaya Pichirro, ¿no? El balón para afuera. Ay, ay, ay. Tremendo partido, señores, tremendo minuto final. Va Marlon Carnero. Falta de Maverick. Para mí se deja caer Marlon, ¿eh? Sí, para mí se deja caer Marlon. Es cierto. Compró el árbitro. Compró el árbitro bien, ¿no? Compró el árbitro bien ahí para los intereses del equipo de cartel de Vía, ¿no? Jimmy Roca, vamos a ver Jimmy Roca. Le pegaba Stoico, lucha Jimmy Roca. Se la va a robar y se viene la respuesta. Réplica ofensiva ahora. Cuidado Stoico, buena. Buena Guti, señores. Aquí está el Guti Gutiérrez. ¿Y quién mejor para defender su camiseta? Va abajo, señores, la marca de Maverick. Otro tiro libre más.
Guti, Jimmy Roca, el balón para Guti. Aquí la tiene el Guti Gutiérrez, para que la vaya a buscar Frances. Estamos, señores, en el minuto final. Cuidado. La pelota para que la tenga Jimmy Roca. Taqueo. La pelota arriba, Portilla para jugar de cabeza. Pichirro ahora. Pichirro. Ay, ay, ay. Quería sorprender, señores, el número 10. Pichirro, un gran taqueo para salir. La pelota de Frances. Se acaba, señores, el partido. Va a ganar, señores, este gran reto de campeones. Gana Purito por venir 1-0 con gol de Estoico Ramos. Demuestra hasta este momento la concentración el equipo de Purito por venir. Yo creo que lo gana bien porque lo soporta. Hasta este momento, Renato Calcarte insiste, ¿eh? Insiste. Pedía una mano, señores, en el área. ¿Qué vio, Renato, usted? No, para mí no. Aquí vamos a ver ahora. El balón es el lateral de Carnero. Jimmy Roca. Por eso el juego sigue aquí. Tiempo cumplido, Carlito Gutiérrez. Purito por venir en una racha importante. Desde que ganó el Mundialito por venir, ha ganado casi todo el equipo de Purito por venir. Cuidado, señores. Fuerte Rimber Sánchez. Ah, contra Jimmy Roca. Se enoja Jimmy Roca porque le dice, para mí, le dice, es la segunda que me hace lo mismo, le dice, ¿no? Porque también le pegó una falta fuerte a Rimber en una anterior. Sí. Sí, Ripper ha jugado al límite hoy día. Sí, sí, sí. Yo sí, creo que sí, ha jugado sí, gratis, sí, te sí, lo digo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Claro. Entonces, acá en esta jugada demuestra mi comentario, ¿no? Claro. ¿Me entiendes? Que ha jugado al límite, se ha dejado, creo, de una u otra manera, no sé, ¿no? Junior me parece que ha sido permisivo con este jugador. Sí, por eso reclama la gente del cártel de Vía, ¿no? Pidiendo la segunda amarilla para Sánchez. Un gran saludo para Luke Sánchez, ¿no? El Pantagualón que debe estar conectado al golazo. Un saludo para ti. También para Julito Zuleta, para Luchito Mendoza, Petrolén, para la gente del Bondi, ¿no? Que de alguna u otra manera también están preparando su equipo para el Mundialito, Renato. Aquí el balón, señores. Pide la hora ya Purito por venir. Puede ser la última. Salerno, Guti, Salerno. Salerno ahora, Franche, Caqueo se fue de 9, aquí está Franche, no pudo Yonder, increíble, señoras y señores, no, yo pensaba que iba a pitar Junior, no, sino que Junior le pide que se retire una persona del comando técnico del cártel de Vía, me parece, no, sí, lo acabó, señores y señores, no hay tiempo para más, es el final, señores, del partido. Ha ganado, señores, Purito por venir 1-0, señores, con gol de Estoico Ramos. Se queda con este reto de campeones el equipo de Purito por venir. Vamos a conversar con los protagonistas de este partido, señores. Vamos con Maverick, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al golazo BMT. Partido parejo que se definió por mínimo detalles y al final se queda este reto importante también aquí para el público, para la gente que ha venido aquí. Ganó Purito por venir. Te mando gracias a ti, Renato. Golazo por la entrevista. Agradecido, yo con la gente por el recibimiento, ¿no? Este es un inicio, ¿no? De la gente que ha armado, la gente de Porvenir para este 2025, el mundialito. Buen partido, buen partido. Un rival muy fuerte que es el Cártel de Vía, que ha sido campeón ya del mundialito. Esto nos sirvió para vernos cómo estamos, ¿no? Para vernos cómo estábamos, cómo nos medimos. Y bonito partido. Impresionado por la gente que ha venido solamente por un partido, ¿no? Y agradecido a ellos y a Golazo por la entrevista, ¿no? Gracias. Madre, una pregunta, tu opinión personal. ¿Qué opinas de esta nueva iluminaria de jugar de noche ahora en esta losa, Garcilaso? Bonito, muy bonito, ¿no? Que ahora que se ha proyectado bien la gente del Porbe, la asociación, y ahora se ve más iluminado el campo, ¿no? Se ve más, ¿no? Se puede ver el fulbito con más claridad, no como los años pasados que eran un poco opacos como terminaba de noche, pero bueno, gracias a Dios, ¿no? Sale todo bien, la cancha bonita. Y feliz por el triunfo, ¿no? Bueno, felicitaciones, Maverick. Muchas gracias, Renato. La palabra de Maverick de Mauricio. Vamos con Portilla. Portilla, regálame una palabrita, por favor, para el golazo. Portilla, partido complicado, difícil ante un rival que en el primer tiempo lo supo someter a ustedes, pero que
empezaron un segundo tiempo distinto, otra mentalidad, y se llevan esta victoria. Sí, hermano, buenas noches, ¿no? Como te dices, es un equipo complicado, muchos jugadores buenos que conocemos ahí en otro equipo, y nada, ¿no? Creo que se nos dio el gol, comenzamos mal, desordenados, pero gracias a Dios, en el segundo tiempo salimos más ordenados, ¿no? Bueno, Portilla, ¿qué opinión de todo el público que ha venido y sobre todo estas nuevas luminarias aquí en esta losa histórica? No, nada, dale gracias al público por haber asistido, ¿no? Creo que tenía que ver buen espectáculo, ¿no? De los equipos, ¿no? Somos buenos jugadores y íbamos a dejar todo en la cancha, ¿no? En la luminaria, no, bonito, ¿no? Creo que aquí se va a hacer un buen campeonato y nada, esperar nomás que se llegue, vengan a llenar, ¿no? Felicitaciones, Portilla. Gracias, hermano. La palabra de Giovanni Portilla. Vamos a ir entonces con la premiación. Ahí está. La premiación. ¿Cómo lo cobra Netflix? ¿Cómo se puede, Renato? Bien, pero no, vamos a ver entonces la premiación. A ver, por favor, nos puede traer el trofeito que nos regaló la marca Mercury. Ahí está, para premiar por, al se está premiando. Se está premiando al mejor jugador, Lucho Ramorán. Hermano, sí, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar acá en la victoria. Anunciamos también para toda la gente de la victoria, señores. ¿Podemos anunciar la locura o no? ¿Seguimos en la misma fecha o no? Señores, el campeonato de Finse Sport será en esta cancha, señores. Será en la mamá de todas las canchas. Por una gestión de la gente del porvenir, por el apoyo de Finse, será aquí, señores. Hermano, muy gustoso de una hermosa cancha, la mamá de todas las canchas. Acá se va a organizar este campeonato. La marca Adidas nos está mandando 30 pares de zapatillas para todo el público, para poder sortearlas. Y también la marca Joma estará también mostrándose. Así que, Mirko, va a ser una locura. Muchas gracias por estar acá y muchas bendiciones para toda la gente de la victoria. Que vive el deporte, que vive el emprendimiento, que vive el amor, que vive a Dios. Gracias, Cholito, por hacer esto realidad. Tú con toda la gente acá de porvenir. Muchas gracias. Gracias, da la palabra de Frix Durán, gerente de Frix Sport. Bueno, vamos a ver si podemos sacar algunas declaraciones más de los protagonistas del equipo de Puerto Porvenir que se han llevado, señores, esta gran copa de reto de campeones. Vamos a ver si hablamos con Rimber. Rimber, regálame unas palabritas, por favor, para el golazo. La gente te estaba pidiendo. Uno de los mejores, ha sido uno de los mejores del partido, Rimber. Viste esta camiseta de Purito Porvenir ahora y un rival difícil como el Cártel de Villa. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, golazo. Agradecer más bien por tu confianza y por la confianza del club de nuevo. Y un bonito espectáculo, ¿no? Para toda la gente. Bueno, se dio el triunfo gracias a todos los muchachos. Bueno. Complicado primer tiempo, Rimber. ¿Qué se dijo en el entretiempo? Porque salieron con otra mentalidad que en el segundo tiempo, haciendo un gol temprano y sobre todo saliendo de la O que había tenido el Cártel de Villa en el primer tiempo. Bueno, sí, el primer tiempo fue ajustado, muy ajustado. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer hoy? El siguiente tiempo se dio un buen pase de la esquina para culminar el gol, pues, ¿no? Y ahí mantener el resultado. Bueno, Rimber, ¿qué tal la opinión? Estoy haciendo esta pregunta a todos de estas nuevas luminarias en esta histórica losa que uno está acostumbrado a jugar de mañana, de tarde, ¿no? Bueno, no, bueno, buen espectáculo, buena iluminación para todo el barrio, pues, ¿no? Para que disfruten esta alegría y puedan seguir jugando, pues, ¿no? Rimber, ¿confirmado vas a estar el 2025 en Purito Porvenir o sí, todavía? Vamos a ver todavía, bueno. Bueno, ya. Gracias, Rimber, la palabra de Rimber Sánchez, claro que sí. Vamos a ver si conversamos con Estoico Ramos, el autor de gol. Estoico, buenas noches. Estoico, regálame unas palabritas, por favor, en el golazo. Estoico, anotaste el gol del triunfo. Siempre la gente habla de tu persona, que eres de los goles importantes. Se te dio esta vez nuevamente para darle el triunfo a Purito Porvenir y la alegría de todo el barrio que estuvo presente el día de hoy. No, se cerró bonito el día, hermano. Este es un partido más. Creo que es una prueba para todo el equipo, ¿no? Como tú sabes. Ya sabes cuál es el objetivo final, para cuál ha sido esta presentación. ¿Qué objetivo tiene todo el equipo y todo el barrio de Porvenir, ¿no? Y ya saben, y vamos a dar paso a paso para que las cosas se den, ¿no? Estoico, quería hacerte una consulta. Has jugado muchos años en esta mítica losa, pero ahora jugar de noche con unas luminarias, algo diferente, ¿no? Sí, es diferente. Antes se jugaba de noche acá, había campeonato por fechas, de chibolo, me acuerdo. Pero ahora es una cuestión diferente. Hace frío en la noche, ya, pero se ve bonito por el bien del barrio y que toda la gente disfrute del deporte y disfrute de esta linda cancha. Muchas gracias.